¡Feliz cumpleaños, hermanita Ruth! Yo tengo una hermana carnal, así que el día de hoy es su cumpleaños. Y el día de hoy le hicimos esta deliciosa gelatina de piña con coco. Y claro que es una gelatina flotatina. Trae una gelatina de chocolate por dentro, la cosa más deliciosa. Y bueno, la decoración es al gusto de cada quien. Así que bueno, si gustas hacer esta gelatina flotatina de sabor a piña con coco y claro que con chocolate, pues ¿qué esperamos? ¡Vamos a festejar! Ingredientes. Bueno, mis chatitos, vamos a trabajar piña con coco. Esta gelatina es para 1 litro, es de 120 gramos. Cada sobrecito de Gary te muestra aquí que es para 1 litro de leche, 2 de fría y 2 de agua muy caliente. Bueno, pues yo te voy a enseñar a hacer esta deliciosa gelatina de piña colada. Bueno, para darle un cremor, vamos a añadir media crema y lechera. Para nuestra gelatina de chocolate es lo mismo, es de 120 gramos, es para 1 litro de leche. Y bueno, yo por acá te muestro que son 2 de leche fría y 2 de leche muy caliente. Y también vamos a añadir un poquito de lechera y de media crema. Si tú no puedes usar tu media crema porque te haga daño, pues omite el paso, ya no lo uses, puedes usar la pura lechera. Pero si en tu localidad no encuentras la Nestlé, la media crema, puedes añadir unas 5 cucharadas de crema agria. Bueno, pues vamos con el siguiente paso. El paso más importante para las personas nuevas que hacen gelatinas, que tu molde que vayas a usar, vas a untarle aceite. Puede ser aceite de aerosol, de mantequilla, aceite comestible, el que usas para tus comidas, y untarle en cada rinconcito de tu molde. Estos moldes que ya están engrasados los voy a llevar al congelador por un lapso de 15 minutos para empezar a armar nuestra gelatina flotatina. Taza medidora, tengo 3 tazas de leche muy caliente, así que vamos a disolver nuestra gelatina de sabor a piña con coco. Tienes que disolver hasta que ya no quede ningún grumo. Esto te va a ayudar que quede muy bien nuestra gelatina, así que yo voy a durar como unos 2 minutos derritiendo mi gelatina y revisar que no quede ningún grumito en ella. Por acá, en 3 tazas de leche muy caliente se disolvieron nuestros 2 paquetes de piña con coco. Ahora vamos a añadirle el resto de las tazas de leche fría, pero nosotros vamos a reducir una taza, así que voy a poner 2 tazas de leche fría. Vamos a quitarle una taza por la razón de que vamos a añadir la lechera, la mitad de la lechera le vamos a añadir. La mitad de la crema o media Nestlé, porque se la vamos a añadir a la de chocolate también. Y listo. Vamos a licuar todo esto para integrarlo a nuestra gelatina de piña con coco. Bueno, pues lo que licuamos, vamos a colarlo por si se nos viene pues un grumito de algo. Pero bueno, todo salió bien. Y aquí tenemos ya listo nuestra gelatina de piña con coco. Y claro que va a salir cremosita, ya que le añadimos la lechera, la mitad, y la mitad de la media crema. Y listo, ya nomás es quitar la espuma. Ahora, en una taza de leche muy caliente, vamos a disolver nuestro paquete de gelatina de chocolate. Es de 120 gramos y vamos a disolver hasta que se desintegren los grumitos. Bueno, ya tenemos aquí disuelta nuestra gelatina de chocolate. Ahora vamos a añadir en la licuadora una taza y media
de leche. Vamos a añadir todo el resto de la media crema. La lechera, vamos a añadirle un poquito. Esto es al gusto de ustedes. Y listo. Vamos a licuar para integrar todo esto a nuestra mezcla de la gelatina de chocolate. A continuación, lo más facilísimo del mundo es integrar lo que licuamos. Y ahí tenemos nuestra gelatina de sabor a chocolate. Vamos a quitar la espuma. Y bueno, si es la primera vez que entras a mi canal, quiero decirte que tengo una carpeta grande de mis gelatinas, son mis creaciones, ya que la chata yo no sabía hacer gelatinas y aprendiendo las bases, cómo hacer una gelatina, pues tú solita puedes empezar a hacer tus creaciones. Bueno, yo por acá te muestro, voy a hacer la gelatina de chocolate, así que esta la voy a poner mínimo unos 20 minutos al congelador, para que empiece a cuajar rápidamente y así hacer rápidamente nuestra gelatina, la flotatina. Esta se va a quedar aquí afuera mientras se cuaja nuestra gelatina de chocolate, que es la que va en medio de la gelatina. Bueno, mis chatitos, vamos a armar nuestra flotatina, así que ya saqué del congelador por 45 minutos mi gelatina de chocolate. Y bueno, esta flotatina la voy a hacer en una rosca, así que yo sé que si no se hace, pero esa es mi manera mía, así la voy a hacer. Rápidamente yo la meto dentro del pico de la rosca de mi molde, agarro una cuchara y la parto en pedacitos. Y esto es muy práctico para mí, hacer una gelatina muy bonita, ya que cuando la hora que la volteas, pues se alcanza a ver como si fuera mosaico. Y bueno, esta es una flotatina, porque esta gelatina que tú estás mirando va a flotar con la siguiente gelatina que vamos a añadir, que es la de coco con piña. Esto se va a ir al congelador por media hora. Después de media hora la vas a bajar en el refrigerador y hasta mañana si gustas voltearla, y si no, en 4 horas ya la puedes voltear. Bueno, mis chetitos, mientras cuaja mi gelatina, yo acá tengo un chocolate de cobertura, así que esto lo derretí por 30 segundos hasta llegar a un minuto. Y bueno, para la decoración, cualquier decoración es perfecta, ya que por dentro pues añadimos una gelatina de chocolate, así que se le acredita poner algo de chocolate en la decoración, o si no, piña, como ustedes vean. Yo aquí encontré estas galletitas deliciosas de sabor a vainilla, y lo único que estoy haciendo es que estoy dándole rayitas de chocolate, y claro que unas virutitas de chocolate, pues para decorar mi pastel. Y bueno, espero que te esté gustando este video, ya que es muy fácil de hacer este tipo de recetas. Sé que es un poquito laborioso, pero es fácil de hacer. Yo por acá te muestro que una taza de chantilly con 5 cucharadas de azúcar glass, lo batí durante 20 minutos y listo, se esponjó nuestro chantilly. Yo por acá tengo una manga pastelera y cualquier duya de estrellita, pues es útil para hacer unos roscones ahí de chantilly. Y listo, miren, vamos a ver cómo está nuestro chantilly. Ya quedó muy bien. Y bueno, vamos a la decoración. Vamos a sacar nuestra gelatina. Así que bueno, este tipo de moldes son, miren, si yo jalo de repente en este tipo de molde que tiene como un holán, se va a romper. Así que yo le voy a ayudar con un palillo a desprender el holán del molde de la gelatina. Si no, pues se va a hacer un desastre, miren. Ya miraron qué fácil. Así que bueno, después de haberle dado la vuelta con todo el palillito, ya empiezo a levantar mis orillas de la gelatina para que le entre aire. Y yo ahí estaba mirando cómo se despegaba, pues, la decoración de la gelatina del molde. Y bueno, por en medio ya también ya lo desprendí. Y aquí tengo pues una base con agua en caso que quede chueco la gelatina. Como ahí quedó chueca, traten de no jalarla cuando esté el molde. Ya cuando está destapada, así como esa, ya puedes tú jalar
para acomodar pues tu gelatina en el molde o en el platón que pues ustedes vayan a poner. Y miren qué bonita quedó la gelatina, así la puedes regalar. Pero bueno, la chata yo le voy a poner aquí unos rosetones de chantilly. Y bueno, la decoración es al gusto de ustedes. Yo ahí pues quise acomodar casi todas las galletas de chocolate, ya que estaban bien deliciosas. Así que bueno, pues no quiero que se quedara ninguna galletita. Así que vamos a empezar a decorar las galletitas. Y bueno, pues comparte, chatitos, para que vean que aquí en el canal de La Chata Yu tenemos una carpeta grande, pues de tantas gelatinas de creaciones de La Chata Yu. Y bueno, si tú te dices, La Chata Yu tiene mucha experiencia en hacer gelatinas, créanme que no. Yo empecé pues aquí aprendiendo en las pantallas de YouTube. Quise hacer una gelatina y fue un desastre. Y bueno, nunca jamás volví a hacer gelatinas hasta que aprendí las bases, cómo realmente se hace una gelatina. Y ya después de ahí, pues empecé a hacer mis creaciones. Así que pues es muy fácil. Miren, ahí quedó nuestra gelatina flotatina, porque está flotando una gelatina por dentro. Y claro que si la partes así como yo, pues se ve como una gelatina de mosaico, se ve muy bella. Pero bueno, esto es al gusto de ustedes, como ustedes quieran hacerla. Yo más o menos les di una idea. Y miren qué belleza. Toda mi cocina olía a piña colada. Estaba muy deliciosa, a pesar de que no la partí. Agarré un pedacito ahí en la esquinita. Estaba deliciosa. Bueno, mis chatitos, para la decoración pues es al gusto de ustedes. Así que compartan esta gelatina para que aprendan a hacer una gelatina de piña colada. Bye. Muchas felicidades, hermanita. Al ratito vamos a darte esta gelatina. Bye.